Pues muy buenas, locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo directo, bienvenidos al partidazo de la jornada, bienvenidos al duelo entre el subcampeón del mundo Synchronic Gaming y nuestro querido Rigo Torres en Early Attacks en el día de hoy, partido que va a ser un bonito encuentro, sin duda, casi, bueno, pues lo que puede ser el encuentro de mañana. Ya sabéis que mañana se juegan las finales del warm-up, 30.000 dólares en premios. Por cierto, ¿se ve todo bien por aquí en Twitch? Decidme si se escucha y se ve todo bien, que no sé por qué me salía como un errorcito, pero creo que ya está todo controlado. Vale, pues nada, saludos a todos, muchachos. Voy a ver si le he escrito a Rigo Torres, porque todavía no me han aceptado en el clan. Estoy literalmente esperando a que me acepten, a ver si me leen. No sé por qué no me han aceptado. Bueno, dadme un segundo, voy a mandar por si acaso, si no, voy a mandar mi cuenta al otro clan, a Synchronic. Lo que pasa es que en Synchronic creo que no me es el hashtag. A ver si pruebo por aquí, si pongo Synchronic, a ver si aparece algo. No, no aparece nada, ¿verdad? No. Vale, pues dadme un segundo, no sé, no, lo mandé antes, pero no me han aceptado todavía. Así que voy a mandar por allá y así una vez que estemos en el clan ya nos despreocupamos. Vale, bueno, saludos a todos, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, ¿no? Decidme desde dónde me estáis viendo, qué hora tenéis por allá. LV80. Ahí está, vale, este es el... Ah, estos son, ok. Pues a ver si me aceptarán los alemanes. Ah, mira, vaya. Justo. Listo, pues ya estamos para acá. Justo estaban lanzando. Vale, fenomenal, fenomenal. Pensé que habrían mandado ya. Llevan 3 minutitos de retraso. Así que, bueno, pues esperamos un poquito. No hay problema. Uy, no, no tengo ejército para entrenar. Vaya. No sé si potenciar el super dragón. Vamos a potenciar el super dragón. Y vamos a hacer vamos a hacer el ataque del otro día. Bueno, pues ahí está. Saludos a todos, gente. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días si nos veis desde América Latina. Sé que tempranito, tampoco tan temprano, pero bueno, no está nada mal. Antes que nada, quiero mandar saludos enormes al grande de Agustín Frías, que se ha suscrito 4 meses ya, otro mes acá, loco, qué grande. Gracias, Agustín, mil gracias. Saludos a toda la gente que nos está viendo desde la plataforma morada, desde la plataforma roja. Vayan dejando un buen like si estáis en YouTube, a ver si llegamos a los 100 likes. Saludos a todos, muchachos. Saludos a Anthony, saludos a Magallanesi, saludos a Canizales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a Jan, saludos a Sebi, saludos a HMR15, Brade, saludos a Pillo. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu opinión de la guerra de hoy? Buena pregunta. A ver, es un partido muy duro. Las últimas veces que se han enfrentado, Synchronic ha terminado ganando a Early Attacks. No sé, también os digo, en este partido de hoy, qué bases van a utilizar, porque recordad que mañana se juega el warm-up. Mañana vamos a estar Sion y yo retransmitiendo las finales. Bueno, mañana sábado y el domingo van a estar jugando las finales, así que van a ser partidos difíciles, sin duda. Está Synchronic, está Navid. De hecho, si os parece, os voy a mostrar lo que nos espera el día de mañana. Vamos a ver el bracket. Saludos a Steam, saludos Yue, saludos Jimmy, Julián, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días por ahí. ¿Desde dónde me veis? ¿Qué hora tenéis? 11 de la mañana por ahí en Venezuela. Saludos desde Bolivia, 10 de la mañana en Colombia, 12 del mediodía allá en Argentina. A la misma hora de siempre, mañana, Zoloco, toca madrugar. Sí, Sebis, ya lo siento, no depende de mí, ya lo sabes. Por desgracia, tocará madrugar mañana. Efectivamente. ¡Qué grande, Omar! Como siempre por aquí, dejando ese aporte. ¡Qué grande! Gracias por tu donación, Omar. Mil gracias de corazón, amigo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Ves a Rigo como campeón del mundo? A ver, todo es posible. Lo que pasa es que para la gran final del mundo queda todavía mucho y bueno, no sabemos qué cambios de balance, qué nuevos niveles de defensas faltan por salir. Faltan un montón de cosas todavía por parte de Supercell. O sea, el juego tal y como está a día de hoy posiblemente sea muy diferente cuando lleguen las finales del mundial. A día de hoy, nivel tienen. Creo que el warm-up de mañana va a ser una buena prueba de fuego, ¿no? Va a ser una buena vara de medir, ¿no? Para ver si realmente están en forma como para ganar a los mejores del mundo. O sea, ganar a nada y ganar a Thrive es muy difícil, sobre todo porque son los más rápidos ahora mismo en Clash of Clans. Saludos a todos, muchachos, saludos a Joe, saludos a Trapito, ¿qué tal? El domingo hay partido, pero creo que voy a trabajar. que te toca trabajar, o qué pena. Bueno, el sábado mañana también, 9 de la mañana por ahí en México. Saludos Magli, saludos a Yosa, saludos a Otto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No te preocupes, Otto, no te preocupes. Entiendo que cuando puedas estarás, si no, no te preocupes. Gana Synchronic y Rigo falla, dice por ahí Anthem. Bueno, vamos a ver si se cumplen tus pronósticos o no, veremos qué sucede. Grande Frankie, mil gracias de corazón por ese primazo, un mes más, 20 ya, el grande Frankie, que va caminito de los 2 años, 20 meses en total, qué bestialidad. Bueno, como os quería mostrar, muchachos, a ver, dame un segundo, que os quería poner...
el bracket de mañana. Mañana recordad que vamos a estar en directo retransmitiendo la final del warm-up a partir de la 1 del mediodía hora española, las 9 de la mañana en Argentina y 6 de la mañana en México y Centroamérica. Lo bueno, entre comillas, de mañana es que va a ser un directo muy largo, van a ser 5 o 6 horas. Por lo tanto, mañana, si sois por ejemplo de Argentina y soy solo, yo es que un sábado a las 9 de la mañana no me despierto a ver Clash of Clans. Bueno, igual a las 12 del mediodía en Argentina sí que estás despierto, o a las 11 y por ahí estás viendo y sincronizándonos, porque como digo, van a ser 6 horas. Lo mismo para México, ¿no? Por ejemplo, yo imagino que a las 6 de la mañana habrá poca gente despierta, pero a las 10 de la mañana seguramente ya unos cuantos os encontraréis con nosotros, 11 y 10 de la mañana seguramente estéis, así que esas horas serán un poco más interesantes para toda la comunidad de América Latina. Vale, os voy a mostrar el bracket de lo que quería enseñaros, ¿vale? En lo que esto empieza. Bueno, si os parece, antes de mostrar el bracket, vamos a ver el roster, vamos a centrarnos en la guerra de hoy, vamos a ver el partido. Ah, bueno, Víctor López, ahí está. Hola, Zolo, solo paso a saludarte de que mañana trabajo sí o sí a madrugar. ¿A qué hora empieza en Argentina? Mil gracias de corazón por esa donación, Víctor. Muchísimas gracias, el grande Víctor López, ya sabéis, el patrocinador que, bueno, no sé cuántas suscripciones habrá regalado ya en el canal, pero una bestialidad. Vale, mañana, como digo, empieza a las 9 de la mañana en Argentina, ¿vale, Víctor? A las 9 de la mañana, pero vamos a estar 6 horas en directo, 6 horas en directo, así que, bueno, pues calcula que a las 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde por ahí en Argentina vamos a estar, así que mañana que no se lo pierda nadie, es la gran final, juega Rigo Torres, muchachos, así que por ahí vamos a estar. Bueno, Víctor Melo, qué grande, que acaba de regalar 5 membresías por aquí también, qué grande, agradecérselo a esas 5 personas. Ah, bueno, mira, fíjate, Omar, justo que había hecho una donación, ahora le acaba de tocar esa membresía cortesía del grande de Víctor. Gracias a todos, gente, muchísimas gracias a todos y bueno, saludos a toda la gente que se va incorporando. Bueno, como os decía, vamos a mostrar por acá, bueno, si me dejan, que Edu Vos se ha suscrito también 14 meses por aquí con ese primazo en Twitch, 14 meses Edu Vos, qué grande, muchísimas gracias. Y también Mex Luco, 4 meses ya, buen día Zolo, un abrazo enorme Mex, muchísimas gracias por tu suscripción. Saludos a todos, a toda la gente que nos está viendo a las 4 de la tarde por ahí en Jaén, 9 de la mañana por ahí desayunando, Edu, saludos a todos muchachos, saluditos a Stanis desde Argentina, Julián, ahí está todo el mundo presente. Bueno, vamos a ver el roster y ahora vemos si os parece el bracket de lo que nos espera mañana, ¿ok? ¿Qué tenemos por acá? Ah, bueno, claro, vale, digo, está la gente agradeciéndole la donación, la membresía a Víctor, pero es que han sido dos Víctor, claro, Víctor López, que es que estamos acostumbrados que siempre que llega se hace donaciones, pero es que este caso ha sido Víctor Melo el que se ha regalado esas 5 membresías, gracias a los dos, como siempre. Bueno, como digo, estamos en la Galaxy Series, ¿vale? Competición que todavía, no sé si estamos en octavos ya, pero bueno, fases, todavía no son las fases finales, pero ya empiezan a ser muy buenos partidos, como este duelo que tenemos entre Early Attacks y Synchronis, ¿vale? Galaxy Series, lateral izquierdo Early Attacks, lateral derecho Alemania, tenemos a Synchronis. ¿Otra vez compiten? Sí, pero en otro torneo, eso es. Bueno, vamos a presentar, si os parece, al conjunto alemán y ahora pasamos a ver el bracket de lo que nos espera mañana, ¿ok? Ahí está, comienza el día de batalla, lateral derecho empezando con Philipp, jugador que seguramente alemán os suene porque fue compañero el año pasado de Rigo Torres. Antes, el año pasado, estos dos estuvieron compitiendo en el mismo equipo en Strat y viajaron a la gran final del mundo de Finlandia en el 2023. Número 1 para Philipp, número 2 para Mark, número 3 para Simon, quinteto titular de los alemanes, Daniel en el número 4. Daniel es uno de los suplentes, ¿eh? Creo. O es una cuenta secundaria, pero no es del roster titular, así que un pequeñito cambio en el día de hoy. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, como digo, Daniel número 4 y General X, subcampeón del mundo, uno de los mejores diseñadores que hay. Al menos el año pasado fue el segundo mejor diseñador de todo Clash of Clans. Ahí está. Bueno, vamos por la parte de la izquierda. Zolo, 200 me gustas y 50 sub. ¿Cómo? Ojo lo que acaba de decir Víctor, gente, las personas que estáis por aquí, que siempre andáis pidiendo membresías, la gente que siempre quiere decir, oye, ¿por qué no he tenido mala suerte? No me ha tocado una membresía. Gente, dejen un buen like si llegamos a 200, que deberíamos llegar, estamos más de 400 personas.
El grande de Víctor López se va a regalar 50 suscripciones, 50 membresías. Así que dejan por ahí ese like. No, no estamos en torneo creativo. Vamos con Early Attacks. Lateral izquierdo, empezando por el japonés Yata. Número 2 desde Brasil para Aquiles. Número 3 para Rigo Torres, el mexicano. Cuarta posición para el alemán Marraui. Y quinta posición para el japonés Hiroya. Quinteto internacional de Early Attacks. Ahí está. ¿Qué son las membresías? Bueno, pues un regalo que... O sea, bueno, puedes suscribirte pagando, te pueden regalar. Digamos que con eso te conviertes en patrocinador del canal y tienes la opción de poder usar todos los emojis. A ver si me de acuerdo, a ver si me da tiempo y mañana puedo poneros también el emoji con un icono de Rigo Torres aquí en el canal para que lo podamos apoyar mañana. Bueno, como digo, Synchronic Early Attacks, y quiero mostraros por acá el bracket, ¿vale? Que ya lo tengo preparado, de lo que nos aguarda en las finales del warm-up con $30,000. Predicciones, señores, quiero escucharos, quiero leer lo que pensáis. Saludos a toda la gente que va llegando. Tengo que poner emoji de Rigot. Sí. Ahí está. Qué grande Marlo. Bueno, pues ahí lo tenemos, gente. Vayan dejando ese buen like. Falta nada ahora. 30 me gustas para llegar a 36 me gustas para llegar a esos 200 likes. Venga, déjenlo por allá. Recordad, chicos, que en las finales no ha conseguido avanzar ningún equipo hispano. El único representante hispano que tenemos es Rigo Torres en Early Attacks. Predicciones de mañana. No sé si atreverme a daros las mías. Bueno, mañana van a ser un montón de guerras y pasado también bracket con loser y winner bracket, lo que significa que todos los equipos pueden perder a lo largo del torneo un partido. Psycho eSport, Thrive Gaming. Aquí, personalmente, creo que sin duda Thrive Gaming es el que debería pasar. Para mí Thrive Gaming avanza de ronda. Early Attacks, VA eSport. A ver, aquí en principio... Early Attacks debería tener nivel para avanzar de ronda. Yo creo que Rigo Torres mañana, la primera guerra del día, la debería ganar. Venga, gente, dejen ese buen like. Nos faltan apenas 28 personas. El grande Víctor López ha dicho que si llegamos a esos 200 likes se iba a regalar 50 membresías. Así que para 50 de vosotros podéis ser los afortunados. Vayan dejando ese buen like que no cuesta nada. Faltan apenas, como digo, 27 personas que dejen un buen me gusta. Luego, cuarto partido, Navi Emporium Titans. Pues a ver, aquí a priori el favorito es el conjunto japonés de Navi, que debería avanzar a la siguiente ronda. Y en último lugar, VM Legacy Synchronic. Puf. Esta sí que no sé qué deciros. En esta sí que no sé qué deciros. VM Legacy, recordad que ahí está Sinté, Fluxy. Hay grandes jugadores en VM Legacy. Y Synchronic, el equipo alemán subcampeón del mundo. Creo que si tuviese que apostar... Creo, igual lo acabo de mufar, que voy a apostar por Synchronic. Me parece que VM Legacy es un equipo que tiene mejores talentos, pero lo que es la solidez defensiva, la constancia que tienen los alemanes, creo que por eso, en la predicción, diría que Synchronic es el que gana mañana. No lo sé, ¿qué pensáis vosotros? Os leo. Ahí está, gente, venga, faltan 5 likes, 5 me gustas, muchachos, 5 likes para llegar a esos 200 y ese regalo cortesía del grande de Víctor López, muchachos, 5 likes que faltan apenas. Bueno, saludos a todos que estáis por acá, gente, usen el hechizo de invocación con Víctor para tenerlo en Twitch. A vuestra si queréis, Synchronic, por favor, Mufa, Rigo. ¿Cómo están las predicciones? Bueno, ahora mismo 44% Synchronic y un 56% Early Attacks en la plataforma morada. En la plataforma roja, ¿qué tenemos? Pues tenemos por acá un 80% Early Attacks, 79% ahora Synchronic con un 20-21%. En eso oscila el subcampeón del mundo. 2 minutos para que arranque el partido en esta tarde, mañana de viernes. Gente, gracias de corazón a todos por llegar a esos 200 likes. Mil gracias a todos, muchachos. Zolo, no me sale para comprar la membresía. Debería aparecerte... Dentro o sea, la pestaña de la membresía no es donde el icono del dólar, ¿no? La pestaña de la membresía... A ver... El icono de la membresía debería apareceros aquí en YouTube. Es que no, perdonad que no estoy tan acostumbrado. El icono de la membresía debería salir... ¿Dónde sale, muchachos, el icono de la membresía? Aquí en YouTube, que ya tengo dudas. Qué grande, Víctor, mil gracias de corazón. Ahí está, 50 membresías para todo el chat. Qué bestialidad. Mil gracias, Víctor.
Mil gracias, amigo. Mil gracias de corazón por la donación y mil gracias de verdad por el apoyo con esas 50 membresías. Ahí está, mira, Otto, te tocó, qué grande. Saludos a todos, a la gente, agradecérselo, creo, los 50 afortunados, agradecerlo. Por cierto, para que os toque una membresía, para que os toque el regalo de Víctor o de cualquier patrocinador, tenéis que tener la opción puesta, ¿vale? De poder recibir regalos dentro de la pestaña de Google, dentro de la pestaña de YouTube, de lo que sería vuestra cuenta, ¿vale? Tenedlo en consideración porque si no, no os va a dejar. Ahí está, saludos, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos, muchachos. Saludos a toda la gente que se va incorporando. Bueno, mañana, como digo, es el warm-up. Ahí está. ¿Cuándo veremos a Tinkeso en el warm-up? El warm-up ya va a terminar, chicos. En el warm-up no consiguió clasificar ningún equipo hispano. No clasificó Tinkeso, no clasificó tampoco Uben Sporting, el equipo de Almualí, no clasificó nadie, solo Rigo. Por desgracia, solo tenemos a un representante hispano, pero no tenemos ningún equipo hispano. Esperemos que el mes que viene, ya cuando empiece el Mundial, tener más equipos hispanos. Claro que sí. Grande José Ventura, mil gracias. 24 meses. José, compañero, mil gracias. 2 años apoyando el canal, una de las personas más activas a lo que es el competitivo del juego, el grande José Ventura, que no se pierde ni un solo directo. José, mil gracias, siempre estás aquí ayudando, se agradece de corazón todo tu apoyo, eres un grande, José, mil gracias. Bueno, chicos, voy a ver un traguito de agua, que esto está a punto de empezar. Ahora seguiré leyendo por aquí por el chat, gente. Ahí está, agradezcanle esas membresías al grande de Víctor, gente. Saluditos, Emanuel, saludos a todos, muchachos. Bueno, turno para Hiroya. Ahora sí, arrancó el partido, empieza el encuentro. Vamos a ir terminando la predicción, vale, la predicción a puntito de acabar. Fenomenal, se viene Hiroya, Zapko y Sui Lalo por parte del japonés. Vamos a ver si Simon, si Synchronic, el conjunto alemán, consigue la defensa. Bueno, esperemos también que el partido en el día de hoy no tenga que estar todo el rato decidiéndose por tiempo. Sería interesante ver un poquito más de calma, ¿no?, a la hora de atacar, pero ya sabemos que el nivel que tienen estos equipos, bueno, pues nos induce a pensar que podemos estar ante un empate a guerra perfecta. Luchador en el lateral derecho, esa Reina Arquera introduciéndose desde la zona norte. El Rey Bárbaro también aguantando. Atención al Monolito, que sigue disparando. Ese Rey Bárbaro que ya ha conseguido eliminar toda la zona superior. La Reina Arquera un poquito en apuros, tiene que soltar la congelación. Atención a esos test, la sorpresa golpeando a la Reina Arquera. Tiene que stunear, ahí está la Excavadora de Batalla. Luchadora que pasa de largo. Vamos a ver la Luchadora. Uy, la Luchadora va a sufrir bastante. La Luchadora va a sufrir bastante, va a tener que soltar su habilidad. Ahí está, aparecen cerdos y se vuelve invisible durante unos segundos para cambiar el target. Los montapuercos que terminan calcinados, terminan muriendo por culpa de la explosión de veneno. Esa Reina Arquera que aguanta todavía la máquina de asedio en el campo de batalla. El resto del Lalo maravilloso, Hiroya que lo está manejando a las mil maravillas. Ahí lo tenemos en la luna, sentido de las agujas del reloj, intentando conectar a Fiel Águila de Artiria. Le queda todavía el Sabueso, intentando, ahí está, ese tanqueo suficiente con 6 globitos para rematar la jugada. El japonés que no perdona, la Reina Arquera de Hiroya todavía manteniéndose en pie. Esa Reina Arquera, no me preguntéis cómo, pero todavía está en pie. Tiene todavía esa Excavadora de Batalla que le ha ayudado a ir abriéndose paso. Le quedan globos para una fiesta. Le sobran 2 todavía en la recámara. Y estos son 3 estrellas. Imparable Hiroya, imparable el conjunto de Early Attacks. El tiempo se nos está yendo un poquito largo, ¿eh? El tiempo, 1:22, habría que pararlo aquí, habría que detenerlo ya. 1:19, 1:18, sí, de un atacazo. El problema, 1:17, es que volvemos a tener que fijarnos en el tiempo. Ay, no ha sido tan buen tiempo. Y mira que ha sido un atacazo, ¿eh? Mira que ha sido un atacazo. Esa base ya la pusieron varias veces en el finde. Sí, yo imagino que hoy pondrán todo bases repetidas. O sea, no me extrañaría, ¿no?, que hoy solo usasen bases ya quemadas. Tened en cuenta que mañana están jugando 30.000 dólares. Y obviamente, pues es un torneo, es el primer gran torneo del año, esos 30.000 dólares del warm-up. Por lo que, lógicamente, bueno, pues no creo ni que Early Attacks ni Synchronic pongan sus mejores bases. Hoy pondrán bases que les funcionaron el fin de pasado, que ya han estado utilizando en torneos, diseños ya quemados, por así decirlo. Así que sería normal que viésemos un empate a guerra perfecta. Pero bueno, 3-0 el marcador de Early Attacks. Recordemos el tiempo, 1:43 por encima del 1:30. Estamos ya en un ataque que no ha sido tan bueno. No, no estamos en la Creative Master Series, no, por desgracia no, porque si no estaríamos viendo ataques bonitos. Pero no, estamos con el duelo entre Early Attacks y Synchronic en esta Cosmo League. Recuerdo que mañana estaremos a partir de la 1 del mediodía, hora española, las 9 de la mañana en Argentina y Chile y 6 de la mañana en México, Centroamérica, retransmitiendo a Sion y yo el warm-up. Sé que los horarios son muy tempranos y muchos diréis, solo es un horario fatal en América Latina, cierto, pero lo único bueno es que mañana son 6 horas y el domingo son 5. Eso significa que,
aunque cuando empiece el torneo será una hora muy temprana, posiblemente a medida que vayáis despertando, imaginaos, en México yo entiendo que nadie quiera despertarse a las 6 de la mañana, pero si os despertáis a las 8, 9 o 10, ahí vamos a estar en directo todavía y al menos un par de orillas os va a dar tiempo a ver, así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Mañana serán, hoy solo va a ser una guerra, hoy va a ser un directito corto, hoy solo vamos a hacer esta guerra y ya, mañana van a ser, no sé, 6, 7 guerras lo menos, yo imagino que... Mañana creo que no se retransmiten todas, creo que podemos elegir, así que imagino Sion y yo que iremos a ver a Early Attacks, luego estaremos pendientes también de los equipos que vayan al Loser Bracket, pero fijaos, es que hay un montón de partidos por jugarse, son 14 guerras. O sea, son casi 7 guerras al día. Es una bestialidad, es una bestialidad. O sea, 14 guerras al día, no, perdón, 14 guerras en total, 7 guerras al día. Bueno, se viene Philip, muchachos. Turno para el conjunto alemán que saca a los prohibidos a pasear. Pensé que van a ser druidas, pero ya sabéis que estas bases, estos diseños de Early Attacks, están bien testeados contra druidas salvajes. Así que vamos a ver los eléctricos. Si consiguen batir la base en 1 minuto 30. Primera doble congelación y doble hechizo de paralelo. Es el hechizo de furia tratando de destrozar el compartimento central. De momento, el rey bárbaro que hizo una buena limpieza. Reina arquera también por el exterior. Esa reina arquera tratando de eliminar la torre de arqueras en múltiple. Los eléctricos que se mantienen todavía en pie en el campo de batalla. Esa doble infierno, múltiple objetivo, golpeando bastante. Tiene que congelar porque estuvo a puntito de perder la reina arquera. Ojito, la reina termina muriendo, la reina arquera de Philip. Dragones eléctricos en la zona derecha y luchadora también incorporada. El super dragón del castillo del clan haciendo de las suyas. Le quedan todavía bastantes eléctricos. Tiene todavía la luchadora con el escudo. Señores, esto es imparable y el tiempo es excelente. El tiempo es una bestialidad. Le acaba de partir la base en menos de un minuto el jugador alemán Marraui, el alemán que no consigue la defensa. Esta base ya está vista para sentencia, está para jubilar este diseño porque le acaban de arrasar por completo en 1.48. Uf. Complicada la situación, ¿eh? Complicada la situación después de ese tiempo. Wow. 1.12. 1-12. Por esto os digo que bajo mi humilde opinión, mañana la guerra de VM Legacy y Synchronic, creo que se la van a llevar los alemanes. Es que mirad lo que están haciendo. 1-12. Uf, está complicado, ¿eh? Empieza complicado el partido. 1-12 es una bestia, totalmente, Saikai, totalmente. Le aposté al que era. Ahora sí, Marlo. Ahora, Marlo, no te arrepientes. Anarquía no le fue bien el cambio de nombre ya que no se clasificó. Cierto, cierto. Yo para farmear mis prendas secundarias, sus eléctricos, ¿crees que funciona la habilidad creativa del centinela aunque sea nivel 1? La habilidad curativa. No lo sé. Igual con si tienes la gema de furia un poquito mejor, yo creo que mejor. Es que a nivel 1 no vas a curarlos prácticamente nada. Creo que es mejor casi la gema vital. Si la tienes un poquito subida de nivel, igual mejor. Pero es que es un poquito lenta, la verdad. Solo si cada partido hace una base, no se quedan sin ideas. No, es que cada partido no hacen una base, por eso precisamente. Qué grande, Omar. Mil gracias, amigo. Mil gracias por esa donación una vez más, ¿eh? Muchísimas gracias por tu apoyo. No, como os digo, qué grande, Omar. Qué grande, Omar. Ahí desde México. Bueno, como os decía... No hacen una base cada vez, ¿eh? No hacen una base cada vez. O sea, lo normal es que hagan como unas buenas bases para torneos importantes, por ejemplo el warm-up, y ahora lo que hacen es reutilizarlas, ¿sabéis? Ahora, por ejemplo, están usando estos diseños que les funcionaron en el warm-up, pues llevan una semana utilizándolos, hacen pequeñas modificaciones, cambian teslas, cambian trampas, pero es que, como tú dices, es casi imposible, es casi imposible. 1-12, pero la culpa es de las druidas. Sí, claro, Cristian, si es que... Para mí la cuestión... Bueno, muchachos, se viene Aquiles, se viene el brasileño. Hablando de druidas, hablando de valquirias, parece que Aquiles nos quiere regalar esta combinación con dos sanadoras apenas. Imagino que llevará sanadoras... Ah, no, no lleva sanadoras de la reina arquera. Bueno, simplemente una caminata pequeña, ¿no? Para intentar llegar hacia la zona del ayuntamiento. Me gusta bastante la idea. Oye, por cierto, ¿se acaba de detener la emisión en YouTube o todo sigue su curso? Es que me acaba de salir un error.
Pero creo que seguimos en directo, ¿verdad? ¿No se cayó la retransmisión? No, parece que sigue, ok. Vale, perdonad muchachos, que me salió error y me asusté. Bueno, Aquiles, como decimos, tratando de llegar hacia la zona central con esas druidas, con esa habilidad del centinela de momento, volviendo inmortales todas las tropas en el corazón del diseño rival, reina arquera que tiene que conectar hacia la zona izquierda. De momento las valquirias del castillo del clan también ayudadas por esa luchadora intentando hacer el funnel, intentando limpiar ambos laterales para que la reina arquera llegue a conectar hacia la zona del ayuntamiento. Ayuntamiento que ya se pasa la invisibilidad y así que se pueden enfocar en él. La congelación que no es mala, tiene que forzar la habilidad de la reina. Druidas que siguen avanzando, Aquiles que tiene que meter una marcha más. De momento 2 minutos en el crono, ya consumió el primer minuto del ataque. Las druidas se están enredando demasiado, las druidas se están quedando un poquito atrás. Menos mal que ese rey bárbaro pasa adelante, ese rey bárbaro que tiene que ponerse a tanquear todas las tropas. Tiene la congelación en la zona derecha, ahí está ese super bárbaro para intentar eliminar el Tesla. Aparece montapuercos dentro de la luchadora, ahí está también con la gema vital para intentar darle un poquito más de velocidad. 1.37, pero se está ralentizando, se está quedando un poquito corto. 1.30 por parte de Aquiles, vamos, déjalo en 1.30 y está 1.29, bueno, 1.29 para el jugador brasileño. Not bad, no es mal ataque, lo que pasa es que Synchronic nos ha metido pleno en 1 minuto 12. No ha sido mal ataque, 6-3 en el marcador. Ahí está. Sí, se detuvo un poco, pero ya está, ¿no? Vale, fenomenal. Se trabó un segundo, pero ya está. Ok, genial. Bueno, pues 6-3, vamos a ver cuánto ha conseguido reducir. 1.37, 1.12. Sí, el problema es verdad que Hiroya hace los ataques lento. A mí no me parece mal jugador, pero es que es verdad que no ataca tan rápido, pero es que es entendible. O sea, es que Clash of Clans nunca ha sido un juego de rapidez. Entonces, claro, estamos exigiendo de repente, de un año para otro, a equipos que son buenos tener que atacar rápido. Y es totalmente entendible que haya jugadores que sean capaces, ¿no?, de no solo hacer pleno, sino también atacar rápido. Y es totalmente entendible y respetable que haya jugadores que no sean capaces de atacar tan rápido y que este meta no les favorezca. Normal, porque Clash of Clans nunca ha consistido en esto. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, que Hiroya pues no vea manera de... Dice, yo prefiero asegurar 3 estrellas e intento mejorar, intento hacer ataques más rápidos, pero cada uno hace lo que puede, lógicamente. Trave lo hace sin problema, sí. También es verdad que, por ejemplo, Trave Gaming siempre ha tenido jugadores que han sido muy buenos con dragones. Y siempre es un ataque rápido. También es verdad que luego tiene bestias como Jojo y Rikirez, que son fueras de serie, ¿no? Y igual que Japón. O sea, eso es totalmente cierto, totalmente cierto. O sea, luego dentro de Clash of Clans hay genios y que están un pasito por encima del resto de los mortales. Sí, cierto. O sea, es que ya no es solo las druidas, es que es todo el planteamiento de cómo está hecho TH16, exactamente. Gente, venga, vayan dejando un buen me gusta. Sé que ahora pues no hay regalo de membresías a cambio de likes, pero venga, estamos cerquita de llegar a esos 300 me gustas, faltan 33 personas, así que ahí se agradece el apoyo si dejáis un buen me gusta en la plataforma roja, chicos. Con las defensas como era el TH15 originalmente y subiendo los nuevos niveles, creo que estaría más balanceado con los equipos de héroes. A ver, yo creo que también hay que considerar, o sea, sí, pero creo que también hay que considerar que, por ejemplo, Ayuntamiento 16 es que realmente no ha tenido una nueva defensa. Es que nos han quitado 2 cañones por meter uno más gordo y han quitado 2 torres de arqueras por meter una más grande. Vale, pero son 2 cañones menos y 2 torres de arqueras menos. No sé. Habrá que ver qué hace Supercell, que ya sabéis que está obviamente planteando soluciones y esperemos que lleguen pronto. Bueno, se viene Simon. ¡Wow! Hechizo de crecimiento. ¿Cómo? Interesante, sobre todo porque es un ataque que no va tan rápido. Bueno, doble hechizo de furia en paralelo, como si estuviese atacando con dragones eléctricos. Vamos a ver qué tiene pensado Simon. Recordemos que en este tipo de ataques lo normal es utilizar el hechizo de crecimiento para el águila de artillería, pero en este caso no lo están usando. Intentando conectar hacia la zona del medio Simon, que yo no sé si se ha puesto en modo creativo, pero es la primera vez que en una guerra... Ah, bueno, decide congelar el ayuntamiento. ¿Cómo? Las druidas que van a pasar de largo esto, no sé si le puede ralentizar un poquito más el ataque o no. De momento las druidas que siguen avanzando, se activa todo en el centro. Las druidas que pasan por el exterior, yo no estoy entendiendo muy bien por qué ha llevado ese hechizo, sinceramente. Las druidas que siguen avanzando, el ayuntamiento todavía en pie. Esa reina arquera en el exterior matando al rey bárbaro rival, ahí está el hechizo de rabia que es bueno. Estamos ante una nueva composición de ejército, señores, las druidas están aliquilando toda la base. Se va a dejar el ayuntamiento para el final sin inmutarse, no le importa prácticamente nada. Simon que aparece con un nuevo truco, rey bárbaro que suelta
vuelta a la habilidad. Ahí están las druidas intentando conectar hacia el centro. Se deja el ayuntamiento para el final. ¡Ay, Dios santo! Pero si le acaba de destrozar. Ahí están los duendes para intentar tumbar el ayuntamiento. Llega el stun de... ¿Qué es esto? ¡Qué pleno de Simon en un minuto! ¿Qué? ¡Un minuto 15! ¡Con 5 furias! ¡Wow! ¡Wow! 1-13, 1-15 y 1-12. Sí, sé que no es un ejército nuevo como tal, pero la estrategia sí lo es. Nadie ataca con druidas y 5 furias y un hechizo de crecimiento salvaje. De repente, Simon... Un ataque que para mañana el mundial de los 30.000 dólares el Warmap puede dar miedo. Fijaos, tirando las furias como si fuesen dragones eléctricos, que ya sabéis que se tiran así los hechizos de rabia, ¿no? Se tiran dos en paralelo y luego dejándose el ayuntamiento para el final. O sea, le da igual el centro. Ignora el ayuntamiento, consigue que las druidas destrocen las principales defensas, ahí la de artillería, cañón con rebote, que llegue luego y luego se deja el ayuntamiento para el final, conservando la habilidad del rey bárbara. Wow, Treif hace lo del crecimiento, hechizo de crecimiento. Cosas de alemanes, Rafa. Excepto ellos, no se lo he visto a nadie. Pues qué bonito. Bueno, bonito. Interesante, ¿no? Al menos, dejémoslo ahí. Vamos a ver mañana, porque con este ataque pueden meter miedo en el cuerpo a otros clanes, ¿eh? Fíjense lo que acaba de hacer Simon. Por cierto, nos faltan 6 likes, 6 personas para llegar a esos 300 me gusta. Déjenlo por allá, muchachos. Lo hizo ver fácil, City, totalmente. El líder de mi clan lo hace, pero él manquea. Bueno, no está mal, ahí está la bendición. ¡Qué locura! La única forma de ganar es que Sincrónica haga 2 estrellas, dice Roberto. Sí, yo creo que tan cual. Grande, Julián. Madre mía, ¿cómo está el meta? ¿Cómo está el meta? En el warm-up hizo lo mismo Escocis con 2 hechizos de crecimiento. No lo vi, no lo vi porque estuvimos solo pasando a Early Attacks. Así que no lo vi. Bueno, pues 6-6, muchachos. Si os acabáis de incorporar, Early Attacks no lo tiene nada fácil, ¿eh? 1.37, 1.13 de media con 2 ataques. Es una bestialidad. A ver, queda mucho partido, también es cierto. Podrían llegar a fallar los alemanes. Podrían hacer un ataque de, no sé, de 2 minutos 30. Puede pasar, puede pasar. Vamos a confiar en las bases de Early Attacks que normalmente defienden. Sí, sí, totalmente. Si es que los héroes ahora mismo... O sea, es Clash Heroes prácticamente. Bueno. Turno para Marrawi con dragones y cuartel de asedio para limpiar un lateral. Rey Narquera y el rey bárbaro, imagino también que tirará para tanquear y limpiar el lateral derecho, preparando el passing, preparando esa línea recta de entrada. Los dragones intentando conectar hacia el medio, aguantando la habilidad del centinela. Centinela que viene con doble libro, luchadora con habilidad tradicional, rey narquera y lo muestro, y también la habilidad tradicional del rey bárbaro. Apertura para que el rey se quite el lateral derecho. Atención a los dragones de Marrawi que se empiezan a esparcir y eso nunca son buenas noticias. Repitiendo base Mark, repitiendo base sincrónico con esos dos Teslas que puede molestar un poquito. Tiene que prender la habilidad del rey, perdón, del centinela, también del rey bárbaro, pero me preocupan muchísimo los dragones. Dragones que activa la trampa de tornado, se pone a girar todo en el centro, ahí no lo sé, tiene que volver a congelar. Ahí están los dragones intentando recuperar la salud, el problema es que se enamoren del rey bárbaro. Ese rey bárbaro que tiene que pasar de largo el ayuntamiento, parece finalmente que va a terminar cayendo abatido. Luchador en la zona inferior, de momento un minuto transcurrido y el alemán sigue manteniendo el ataque todavía con esperanza. Ahí está la congelación para que los dragones se quiten el último molotito. Le queda la catapulta en la zona del centro. La luchadora que suelta el escudo, y es que lo está viendo Marrawi y lo ve claro. Esto van a ser 3 estrellas del alemán. Ahora sí, apretando un poquito más, metiendo un ataque en tiempo récord. 1 minuto 44, 1 minuto 43, en 1 minuto 20. Ahí está el ataque de Marrawi. Early Attacks lo cuadra en 1 minuto 21. Gran performance de Marrawi. Gran ataque del alemán. Me preocupó durante unos segundos esos dragones que se esparcían, pero es que el libro curativo del centinela les viene fenomenal a esos dragones, recuperando la mitad de su salud y ahora sí bajando el tiempo. Buah, bajando el tiempo, pero ¿qué va a bajar? 1.31. A ver, no ha bajado mucho, ha sido un gran ataque, pero es que la diferencia sigue siendo muy alta. Tiene que hacer un ataque lento, Synchronic, ¿eh? Tienen que, no sé, hacer un ataque que se le frustre, aunque sean 3 estrellas, pero que se quede en un minuto...
no sé, un minuto 50, dos minutos, si no es casi imposible, muchachos. Aún sigo deseando una guerra como las de TH15. Suele ser cuando de repente uno de los clanes falla el primer ataque, ahí ya. Vamos a ver qué hace Supercell, ¿no? Que ya sabéis, lo traje el otro día en un par de vídeos, hablamos de ello. Supercell tiene intención de corregir la situación. A corto plazo, vamos a ver qué deciden hacer, ¿no? A corto plazo. Pero bueno, también nos dijeron que a largo plazo seguían, ¿no? Contemplando opciones. Y que obviamente lo del modo competitivo era algo que estaban estudiando, ¿no? Un modo donde pudieras banear tropas, etcétera. Puede ser interesante si eso llega a pasar en el juego, porque podemos hacer torneitos de la comunidad aquí con normas alocadas, ¿no? Imaginaos, no sé, el torneo más difícil, con las defensas que hagan un 50% más de daño. A ver quién es capaz de planear algo así, no sé, sería gracioso. Pero bueno, para el competitivo veremos qué sucede. Saludos desde Paraguay, saludos desde Nicaragua, saludos a ambos, saludos a todos. Saludos a toda la gente que va llegando, muchachos, dejen un like por acá. Nos faltan 28 personas que dejen un me gusta para ver si llegamos a esos 350 likes. Saludos a todos. Ya una idea loca sería una defensa que te inhibite las habilidades de los héroes unos segundos. ¡Ah! Es curioso, Juan. No había escuchado nunca esa idea. Y no me disgusta. ¿Os imagináis como un inhibidor en el que cuando los héroes se acerquen a esa defensa o una trampa, por ejemplo, trampa de inhibición? Cuando los héroes se acerquen a esa defensa, al menos en el rango que está esa trampa, cuando se activa la trampa, los héroes no pueden soltar la habilidad. Sería muy, muy OP. Claro, el problema es que igual... No sé si Supercell pensaría que está muy roto en defensa, pero me ha gustado mucho la idea, Juan. Se la voy a decir a Supercell, de hecho. Me gusta mucho, ¿eh? Porque creo que es algo que si eres un jugador profesional y pones bien esa trampa, imaginaos, una reina arquera que está sufriendo va a soltar la habilidad y de repente aparece el inhibidor y no se hace invisible y te quedas sin reina arquera. Sería curioso. Entiendo que podría estar como muy roto, no lo sé, pero bueno, habría que ver. Ahí está. No me convencen por aquí, no lo sé. Gracias, derecho de autor, por favor, claro. Bueno, os leo, ¿qué os parece? Tanto en YouTube como en Twitch, ¿qué pensáis? Bueno, gente, se viene General X, turno para el alemán con druidas y valquirias, no podía ser de otra manera. Pues ahí está, esos héroes tratando de llegar hacia la zona central, intentando conectar hacia la zona del Town Hall. Reina arquera por el exterior, luchadora también en la zona de las nubes, aparecen globos cohete. Intentó sorprender Hiroya, pero no sé si lo va a conseguir ante el alemán, que sigue destrozando esos globos cohete que no van a hacer daño. El centinela, que ya soltó la habilidad, también viene con ese libro curativo para recuperar toda la salud. Super esbirros que aparecen del castillo, también la Killzone que se activa en este momento, intentando que la luchadora consiga eliminar el monolito para hacer... Aparecen todas las trampas de esqueleto. Se vuelve a hacer invisible la luchadora, que sigue perdiendo tiempo. Necesitan que al menos el ataque vaya un poquito lento. El rey bárbaro ya soltó la habilidad. Es importante que ese infierno, el único objetivo, termine matando el rey bárbaro, que parece inmortal llegados a este punto. Es que ese rey bárbaro no muere nunca, por Dios. Y ahora resucita con el ave fénix, y es que es inmortal. Los super esbirros haciendo un trabajo enorme. Super bárbaros en la zona derecha, pero Dios mío, General X, ¿pero qué está haciendo Alemania? ¿En un minuto cuánto? En un minuto 10 le va a volver a pelear Early Attacks contra las cuerdas en el día de hoy. Un minuto 45 para los alemanes. 1:15 de tiempo. 1:15 de tiempo. ¿Qué es esto? 1:13 de media. Madre mía. 1:13 de media. Durísimo. Durísimo, ¿eh? Dios, qué duro. Solo sabes si se puede comprar el pase del evento. ¿Cómo si puedes comprar el pase del evento? El evento ya acabó. Ah, dices por comprarlo todavía. Creo que ya no. Madre mía, 1:13. Contexto, mañana, muchachos, que no se lo pierda nadie. Mañana, os recuerdo, 1:00 p.m, hora española, 6:00 a.m. en México, Centroamérica, 9:00 a.m. en Argentina, Chile, para que tengáis alguna referencia en América Latina. Mañana a esa hora comienza el warm-up. No os preocupéis, sé que el horario es muy malo para LATAM, pero van a ser 6 horas y el domingo serán 5 horas. Por lo tanto, cuando os despertéis, entrad a YouTube o a Twitch, que estaré en directo en las dos plataformas. Así que sí, entiendo que alguien de México
No se vaya a despertar a las 6 de la mañana, pero si os despertáis a las 8 o a las 9, conectaos, que estaremos en directo. Si en Argentina a las 9 no estáis despiertos y os despertáis a las 11 de la mañana, estaremos en directo. Y estaremos apoyando a Rigo Torres, que tiene un bracket, no va a ser sencillo. Esto mañana, Psycho Esport contra Thrive Gaming, Early Atas contra VA Esport, ahí estará Rigo Torres. Navi contra Emporium Titans, VM Legacy contra Synchronic. Claro, es que pensad que si Early Atas gana mañana la primera guerra y Thrive Gaming también, vamos a tener a Rigo contra Thrive. Y ahí sí que pueden traer buenos diseños, porque si no va a ser difícil. Sería interesante, Cronos. Se lo voy a comentar. Ya sabéis, chicos, que si también queréis comprar gemas o algunos pases de oro más baratos, algunos pases de batalla, podéis hacerlo desde Neva, desde mi link, que os sale más barato. Sé que el pase de batalla depende del país, pero las gemas siempre os salen más baratas. Eso es. No más para que lo lea solo. Debería meter las trampas del evento de Navidad que hace muchos años, las que congelaban y se hacían pequeñitas. Sí, podría ser interesante. 9 de la mañana en Argentina. Ahí está, ahí empieza. Bueno, muchachos, ahora seguimos charlando, ahora sigo leyendo. Se viene Rigo Torres con un Sui Lalo. Vamos a ver si el mexicano es capaz de recortar un poquito el tiempo, que realmente está complicado. Los chicos de Early Attacks van a necesitar una defensa o al menos un ataque que se vaya casi los 3 minutos. De lo contrario, estarán perdiendo la guerra de hoy. Ahí está el mexicano con 7 segundos de cortesía, aguantando con calma, que no se mueva nadie. Si tenéis que haber ido al servicio, hacedlo después de este ataque. Que nadie despegue los ojos de la pantalla, porque arranca Rigo Torres, zapeando la zona derecha. Riz, Bárbaro y Reinar, que eran el vértice sur, intentando conectar hacia esa zona. Vamos a ver, la Reina Arquera tiene que hacer el quiebre de cintura y está fenomenal. Ese Rey Bárbaro que va a conseguir adentrarse. Buen superduende de Rigo Torres. Reina Arquera que va a conseguir entrar. Segunda apertura por parte del mexicano, tratando de conectar. Atención. Uf, el monolito abriendo. Reina Arquera que desde ahí no va a tener acceso al ayuntamiento, pero no es la intención, porque por eso lleva la máquina de asedio. Ese Rey Bárbaro que se hace gigante. Luchador en la zona de las 9, no tiene ni un segundo que perder. Vamos a ver el mexicano qué tiempo nos regala. Vamos a ver cómo es de veloz, cómo es capaz de hacer pleno en la menor cantidad de tiempo posible. Ahí está más Lalo. La luna abrazando la aldea. Sabueso de lava en la zona derecha, exigiendo el 100% de las habilidades del mexicano. Más globos que convergen en la zona central del ayuntamiento, todavía en pie, termina cayendo. Ese águila de artillería que también va a terminar cayendo abatido gracias a esos yetis. Luchador en la zona de la izquierda, buena congelación de Rigo. De momento un minuto transcurrido. Vamos a ver los globos que siguen avanzando. Le quedan las torres de arqueras en múltiple. La luchadora todavía en pie con el escudo. Tiene la reina arquera todavía con la habilidad. Ese soplador que le está molestando un poquito. El ataque de Rigo, que es un verdadero espectáculo. Señores, pónganse en pie, porque el mexicano lo hizo de nuevo. Aquí está Rigo Torres de México para el resto del mundo. Escudo encadenado de la luchadora, 1:40. Vamos a ver el tiempo, porque no ha sido tan rápido. Y eso que ha hecho la gestión con toda la rapidez del mundo. Pero se le está demorando la limpieza, se le está demorando el clean up. Es que en este tipo de ataques es igual de importante atacar rápido como limpiar rápido. Se le enamoran todas las trampas todas las tropas por culpa de la trampa de esqueletos, y al final un ataque que era impecable se ha quedado lento por culpa de ese almacén de oro. Grandísimo pleno de Rigo, gran ataque de Rigo. Sin embargo, es que Synchronic lo está poniendo muy difícil, gente. No es mal ataque de Rigo. O sea, si la media de Early Attacks es 1.34, está bien. El problema es que los alemanes, yo no sé qué están haciendo hoy. 3 ataques en 1:15. Es una bestialidad. 1.13 de media. No tiene sentido. Bueno, vamos a ver qué ocurre, que queda partido todavía, ¿eh? Saludos a las más de 1000 personitas que estamos en directo. Saludos a todos, gente. Casi 1100 personas. Os recuerdo, mañana no os lo perdáis, muchachos. Mañana a esta misma hora estaremos en directo. Llevaremos 3, pero... O sea, el directo empieza antes. Pero a esta hora estaremos en directo. Vosotros, cuando despertéis mañana, a la hora que despertéis, entrad. Porque vamos a estar... Bueno, que os despertéis en LATAM. Porque en España espero yo que a la 1 del mediodía estaréis todos despiertos. Digo yo, la gente que nos ve desde España. Mañana en España es a la 1, ¿vale? 1 de la tarde, y a partir de ahí hasta las 7 de la tarde estaremos en directo. Va a ser un directo bastante largo, así que no se lo pierda nadie. Eso es. Te quito esto. ¿Quieres? ¡Ay! Ya no se puede hacer el truco. Antes, cuando pulsabas así sutilmente, se quitaban los mensajes. Ah, bueno, da igual, porque como me acabo de unir, no se ve nada. Ya está, ya lo quito. Que hay gente que le da toque. Ahí está, ya lo quito. Bueno, 12-9, muchachos. Oye, ya he estado leyendo algunos que otros torneos que están planteando
hacer guerras sin druidas y torneos donde no se puedan utilizar las habilidades nuevas de los héroes, donde solo se puedan utilizar las de toda la vida. Bueno, se viene Mark, muchachos, ahí está. No me lo pierdo, qué grande, Jan. Batería del móvil mañana a tope. Se viene Mark, confiamos en una defensa. El problema es que estas bases son muy buenas contra druidas, pero los alemanes saben que caen con eléctricos. Vamos a ver qué tal lo maneja Mark. Confiemos en una posible defensa. Ya vimos a este jugador fallar una vez. De hecho, le hizo una estrella a la aldea de Rigo Torres en mitad del warm-up. Qué bonito, habilidad prendida del centinela y doble hechizo de furia en paralelo. Reina arquera con una mini caminata limpiando el lateral izquierdo, zapeando el soplador para no molestarle tanto. Serri Bárbaro también limpiando el lateral derecho. Los dragones eléctricos que vienen conectando. Ahí está el hechizo de furia, la habilidad de los eléctricos, que es brutal. Stone Slammer también acompañando. Serri que sigue limpiando todo a su paso. Los eléctricos se quedan atrapados por culpa de la trampa de tornado. Termina cayendo el Stone Slammer. Vamos a ver qué tal la gestión en el centro. Buena congelación por parte de Mark. Ya soltó la habilidad de la reina arquera que venía con más sanadoras. No sé cuántas sanadoras lleva, pero lleva demasiadas. El cañón con rebote también termina cayendo. Dios mío, el Baby Dragon en modo P. Ese Baby Dragon en modo Dios terminó por eliminar una de las piezas fundamentales para intentar frenar el ataque de esa luchadora. Le quedan todavía muchos eléctricos, le queda todavía la habilidad de la luchadora y le queda un hielo. Tiene de todo el alemán, señores. Es imposible ganar a Sincrónica en el día de hoy, a no ser que en su último ataque ocurra un milagro, a no ser que falle en el último ataque del partido. Pero ¿qué están haciendo los alemanes, señores? Fíjense en este tiempo. 1:10. Lleva 1:10 y lo puede conectar en 1:12, 1:13. ¡Dios santo! ¿Cómo se gana Sincrónica? No me lo puedo creer. ¿Cómo se gana Sincrónica? No entiendo. 4 ataques en 1:13. Dios santo. No se puede jugar así. No se puede jugar contra los alemanes. Compiten en otra liga. Early Attack se está haciendo un buen partido. 1:34 es muy buena guerra. Con 1:34 eres capaz de ganar a prácticamente cualquier equipo del mundo. Pero Sincrónica hoy no, ¿eh? A Sincrónica hoy es imposible. La única esperanza que queda a la aldea de Rigo Torres. Y siempre que Rigo se queda para defender, me da algo de esperanza. Gente, falta una persona, por cierto, para llegar a esos 350 likes. Vayan dejando su me gusta por acá. No, YouTube ni Twitch notificó, nadie notificó nada. Bueno, Abner, bueno, imagino que tendrás las notificaciones activas. De todos modos, mañana os lo vuelvo a repetir, ¿vale? Lo estoy repitiendo mucho y estoy sintiendo mucho porque mañana no me... Vamos, me fastidiaría que llegaseis y dijeseis, ¡ay, me lo he perdido! No pasa nada, os lo recuerdo. Mañana... Esto es Playoffs, se juega la final, sábado, domingo, finales del warm-up, $30,000, solo 8 equipos con vida, a la 1 de la tarde, hora española, a las 6 de la mañana en México y Centroamérica, 9 de la mañana en Argentina y Chile, 9 Argentina-Chile, 6 de la mañana en México, 1 de la tarde, 1 del mediodía más bien en España. Van a ser 6 horas. Sé que los horarios son muy malos para LATAM, pero no os preocupéis porque cuando despertéis estaremos en directo, ¿ok? Bro, recuerda que son bases repetidas. Sí, totalmente. Pero las bases de Early Attack repetidas las están planeando en 1:13 y las bases repetidas de Sincrónica en 1:30. Sigue habiendo diferencia. Sí, totalmente. O sea, sé que mañana van a poner otras bases, ¿eh? Y por eso tampoco me preocupa tanto esto, porque como digo, son bases repetidas y mañana vamos a ver los nuevos diseños. O sea, ahora mismo juzgar el competitivo en estas guerras no es injusto porque es un reflejo de la situación normal. Pero también tenemos que entender que son bases ya quemadas y en la élite competitiva tú, en el momento que repites una base, el rival tiene ya un 50% más de posibilidades de planeártela. Entonces, es casi imposible que fallen. Eso es cierto. Mañana será un buen baremo y Supercell seguramente lo que ocurra mañana lo tomará en cuenta a la hora de nerfear cosas, a la hora de hacer cambios, no lo sé, ya veremos. Bueno, muchachos, gente, quedan 2 ataques. Último ataque para Yata. Se viene el dios de los superboleros. Necesitan pleno y una defensa. No sé ni siquiera con un ataque de 3 minutos cómo terminaría el resultado final. Ahí está, apertura, Dios mío, a puntito de perderlo. Yata, con ese super rompemuro. Atención que aparece un Tesla, tiene que desviar, tiene que soltar un globo, fenomenal. A Headhunter también de apoyo. Ese centinela por parte del jugador japonés que no, obviamente no va a venir. Sería interesante, ¿no? Ver una bola de fuego. Podría tener opciones aquí. De hecho, una bola de fuego aquí sería muy interesante. Tiene mucho valor esta base. Fijaos, si el centinela se acercase un poquito más a este infierno y tirase una bola de fuego, se quitaría 2 catapultas y un águila de artillería. El problema es que no podemos ver este tipo de ataques, no podemos ver ataques nuevos, porque hacer una caminata, bueno, ya de por sí hacer una caminata del centinela como está haciendo Yata, es tirar la guerra por tiempo, ¿eh? O sea, esto ya es asumir que no vas a ganar por tiempo.
Creo que simplemente están confiando en la defensa de Rico Torres. Han asumido que no pueden ganar, si no, no haces una caminata del centinela. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Ahí están los superboleros del japonés tratando de llegar al medio en un minuto y medio ya transcurrido. En este tiempo los alemanes ya habían planeado una base, mientras que Yata intentó al menos regalarnos un poquito de variedad, ¿no? Lo cual se agradece, siendo sincero, Yata que no ha fallado ni un solo ataque en todo lo que va de 2023. Vamos a ver qué ocurre en este ataque, el luchador en la zona derecha. Esperemos no bufarle, obviamente, después de haber dado este dato. Ahí está, Rey Bárbaro soltando la habilidad y Reina Arquera que viene con esa flecha de hielo. El Rey Bárbaro consigue zafarse de la primera infierno, un único objetivo de la zona derecha, el monolito todavía en pie. Importante que ese zorro espiritual se activa y está fenomenal. Aparecen también los montapuercos invocados de la luchadora en la zona norte. El resto de los superboleros destrozando la zona central. Me preocupa el infierno, un único objetivo. La solventa fenomenal con ese hechizo de esqueletos para entretenerla. La luchadora que sigue descendiendo, lanza llamas acabando con todo lo que encuentra a su paso. Se va a quitar la luchadora rival del medio. Le quedan todavía las tres torres de magos en la parte de arriba. Los superboleros destrozaron el centro y la luchadora va a ser la encargada de rematar esto. Vamos a ver si se mantiene en pie. Tiene todavía los yetis dentro del castillo. Un minuto todavía de tiempo. El tiempo es malísimo, lógicamente. La habilidad de la luchadora que ya lo utilizó, solo le queda una invisibilidad y una congelación. Vamos a ver que no se duerma demasiado. Habilidad de la reina arquera para golpear una muralla. No, reina con ese muro, no. Reina con ese muro, no. Pon tus esfuerzos en otra muralla por lo que más quieras. Le queda la congelación que va a tener que soltar en breves instantes. Vamos a ver si esa luchadora no muere, tiene que quedarse en pie. Ahí viene el hielo por parte de Yata, intentando recortar porque atención, no podría ser un fail time esto. Le queda todavía la invisibilidad. La luchadora que va a tener que mantenerse en pie. Vamos a ver si quita el mortero, 19 segundos. Atención, porque lo que no puede permitirse es un fail time. 16 segundos, llega la reina arquera. Vamos, luchadora, 14 segundos. ¿Qué hace? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, Yata! ¡Bueno, Yata! Ok, ok, ok. Asumió la derrota. Asumió la derrota. A no ser que defienda, han asumido la derrota por tiempo. O sea, ha tirado la invisibilidad encima. No cambiaba nada, no cambiaba nada. Me río porque no cambia nada, obviamente, y él lo sabe. O sea, simplemente han sido 3 segundos más, ¿no? De diferencia, esos 3 segundos no cambia nada. El troleó un poco, ¿no? Como diciendo, ya está, chicos, sí, sí, ¿qué le vamos a hacer? Si nos está metiendo pleno en un minuto 13, si no es culpa nuestra, si nosotros no podemos hacer más, hemos hecho pleno, hemos hecho guerra perfecta en 1.15. Si es que el rival va a hacer guerra perfecta también, o no. O igual el rival no hace guerra perfecta. O igual la aldea de Rigo Torres de repente se convierte en el último bastión de los hispanos. Igual la aldea de Rigo Torres consigue defender contra todo pronóstico al equipo alemán. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y entonces, de repente, el hechizo de invisibilidad de Yata, en lugar de ser una troleada, es una troleada aún más grande. Simplemente, el japonés ya sabe el futuro, viene del futuro y sabe que Rigo Torres defiende. Y está troleando anticipadamente a los alemanes. Sería bonito. Yata, ¿te asustaste? Tal cual. Bueno. Último ataque. Se decide todo aquí, muchachos. Ahí está. ¿Los de Brasil ganarán a todos? Pues no, Marcos, porque perdieron y no consiguieron clasificar. No consiguieron clasificar. O sea, recordad que hubo triple empate entre Early Attack, Synchronic y los brasileños. Y perdieron los brasileños al final. No vamos a tener los campeones del mundo en el warm-up al final. Bastante loco. Bueno, se viene Daniel, se viene el suplente, señores, con el hechizo de invocación, perdón, de invocación de raíz, es prácticamente el hechizo de crecimiento salvaje. Ahí está, soltando la habilidad del centinela de manera anticipada, la congelación que es buena de ese golem de hielo, reina arquera en la zona derecha, vienen también las druidas para avanzar. Es prácticamente imposible a día de hoy fallar en Clash of Clans con este ejército. Aparece, ahí lo tenemos, el hechizo de invocación, hechizo salvaje, ahí lo tenemos, de intentando que las tropas pasen de largo, la reina arquera ignorando el ayuntamiento, hechizo de furia también, aparece la Killzone, esa Killzone que está molestando más de la cuenta. Atención, Daniel, no se pase de frenada, atención, Daniel, no se pase de listo, pero es que tiene todavía la habilidad del rey, si es que le queda todavía la habilidad de la reina arquera, es que el guantelete gigante del rey bárbaro está tan roto que tú le dejas simplemente un ayuntamiento en pie y el rey bárbaro con la habilidad te puede hacer las 3 estrellas. Ahí está esa reina arquera, reina que se puede dar la vuelta y puede ser ella solita la encargada de tumbar el ayuntamiento, si es que esto es imparable, señores, si es que a día de hoy es imposible frenar los ataques en Clash of Clans, si es que le da igual. Y todavía llega un minuto 15, le queda todavía el escudo encadenado de la luchadora. Vamos a ver si escudo encadenado de la luchadora, le quedan todavía druida, reina arquera en la zona del centro. Esto es imparable. ¿Qué van a fallar, señores? Uno y medio. Daniel, el ataque más lento de Alemania ha sido un minuto 30.
Madre mía. Madre mía. Plenazo. 15 a 15, victoria de Early Attacks, 1.50, 1.17. Contra 1.17, muchachos, no hay opción. Gente, por cierto, faltan nada, 22 personas que dejen un like, a ver si llegamos a esos 400 me gusta. Dejen ese like antes de que esto finalice, dice por aquí Carlos. Te había leído, Carlos, ¿eh? Hoy se sale, mañana cuando me despierte me conecto. Bueno, podéis hacer eso todo. Recordad, gente, que hoy va a ser un directito corto, terminamos por acá, pero mañana a la 1 de la tarde, hora española, a las 9 de la mañana en Argentina y Chile, a las 6 de la mañana en México, Centroamérica, si tenéis más o menos una referencia en LATAM, mañana estaremos en directo, ¿ok? A partir de esa hora. Van a ser 6 horas de directo. Sé que muchos diréis, oye, es muy temprano en LATAM. Sí, pero no os preocupéis, cuando despertéis, incluso también en España, que habrá alguien que hoy salga de fiesta y no despierte a la 1, cuando despertéis, entrad en YouTube o en Twitch. Si no os notifica la plataforma, no os preocupéis, entrad, da igual la hora que sea. En vuestra mañana, en LATAM, da igual qué hora sea. Y en España, da igual qué hora sea de la tarde, que vamos a estar en directo. Así que a cualquier hora entrad, porque van a ser 6 horas. Así que ahí estaremos, ¿vale? No, no tengo, Celina. No tengo. Si eso, busca en Blueprint, en su canal de YouTube, a ver si encuentras alguna basecita de TH15 que te pueda servir. Mañana, obviamente, las bases serán diferentes. Mañana las bases serán mejores. Así que yo imagino, bueno, que mañana, al menos, confiemos que vamos a poder llegar a ver alguna defensa. Así que nada, gente, gracias de corazón a Víctor por todas las donaciones, gracias a todos los que se han suscrito también en YouTube, gracias a las más de 1100 personas que hemos estado en directo, bueno, 1200 personas hemos estado en directo casi, o sea, al final una locura. Gracias a todos, chicos, mañana todo el mundo a apoyar a Rigo, mañana es en la final de los 30.000 dólares, nuestro único representante hispano, el mexicano, va a estar luchando por 30.000 dólares, así que todo el mundo mañana por allá. Así que nada, gente, gracias de corazón a todos, vamos a dar la predicción, vamos a dar por aquí los puntitos, muchachos, antes de despedirnos en Twitch, que es lo que falta, ponemos predicción, ahí está, elegimos resultados, se lo llevó Synchronic, que yo creo que mañana Synchronic también va a ganar la guerra, y si Synchronic gana mañana vamos a tener duelo Navi-Synchronic, que va a ser bastante, bastante duro. Bueno, muchachos, gracias a todos de corazón, mañana nos vemos como siempre en el siguiente directo, o ahora dentro de dos horitas, en dos horitas nuevo vídeo en el canal, nos vemos mañana en la final del warm-up con mucho más Clash of Clans. Chao, chao, chicos, hasta mañana, si os quiere.